de 4 millones de dólares sería el valor en el que se habría perjudicado al Estado ecuatoriano en convenios con fundaciones que maneja el Ministerio de Inclusión Económica y Social. La Fiscalía podría investigar presunto peculado o tráfico de influencias. Crear fundaciones de papel habría sido la estrategia que se aplicó en el Ministerio de Inclusión Económica y Social para perjudicar el erario nacional. Es que muchas de estas fundaciones nunca dieron el servicio, inflaron la cantidad de cobertura para recibir este dinero y no dieron el servicio. ¿Cuál es el perjuicio para el Estado ecuatoriano? Bueno, el perjuicio para el Estado asciende alrededor de, supera los 4 millones de dólares. Por el momento, 26 fundaciones a nivel nacional están en la mira, pero podrían ser muchas más. El modus operandi habría sido dar de baja a un acuerdo ministerial en el que se exigía que estas deben tener por lo menos un año de haberse constituido. Porque claro, van a trabajar con niños, con personas vulnerables, deben tener una cierta experiencia, pero a raíz de diciembre, el 20 de diciembre del 2022, se elimina este acuerdo ministerial, se suscribe otro en el que ya no se les pide ningún tipo de experiencia ni tiempo de constitución. La ministra Zeida Rovira presentó la denuncia en la Fiscalía General del Estado, que deberá investigar desde el 2021. A nivel nacional son 1.400 cooperantes, a quienes se destina alrededor de 150 millones de dólares anuales. ¿Qué acusamos, de qué sospechamos y qué pedimos que investigue la Fiscalía? Especulado y tráfico de influencias. El reclamo por el pago atrasado de las educadoras de estas organizaciones es lo que dejó al descubierto las supuestas anomalías, informó Héctor Romero.